Continuamos con la sección 1, patrones de mosaicos, y pasamos a la segunda investigación. Dentro de esa actividad veremos cómo es posible repetir y alternar instrucciones para la construcción de distintos patrones. Al abrir el proyecto Azulejo Repetir, podemos ver cómo el objeto azulejo tiene distintas instrucciones. Al presionar la bandera verde, se vuelven a mostrar los bloques que permiten restablecer nuestro proyecto al inicio. Estas ya las habíamos visto en actividades anteriores. Además, existen 3 instrucciones apiladas que permiten mover 40 pasos, girar a la derecha 30 grados y sellar. De esta forma, cada vez que hagamos clic en ellas, el objeto va a realizar estas 3 acciones. Y si además voy repitiendo el clic varias veces sobre ese código, podemos ver cómo se va creando un patrón como el que se muestra en pantalla. Por tanto, haciendo varias veces clic, hemos conseguido dar una vuelta completa. Contemos el número de clics que hacen falta para completarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 clics nos han hecho falta para poder realizar una vuelta completa. Podríamos haber calculado este número viendo el número de grados que se gira cada vez que hago clic y sabiendo el número de grados que tiene una circunferencia, 360. Si dividimos 360 entre 30, nos sale el número de veces que hay que girar 30 grados, que serían 12 veces. Vamos a presionar la bandera verde para reiniciar nuestro proyecto y haremos uso de una instrucción de la categoría control denominada repetir. Dentro de esa instrucción repetir vamos a poder insertar todas las instrucciones que queramos, de manera que éstas se ejecutarán un número determinado de veces, las que le digamos en la instrucción. De esta forma, si colocamos el bloque repetir de manera que englobe nuestras 3 instrucciones, al hacer clic sobre este, ejecutará 10 veces esa instrucción. Pero si nos fijamos en el patrón de diseño, vemos que no hemos conseguido realizar una circunferencia completa. Eso es porque tan solo hemos puesto 10 repeticiones. Para solucionarlo, tendremos que cambiar ese valor por 12, de manera que al presionar la bandera verde, si ahora hacemos clic en el repetir, sí que tendríamos esos 12 estampados que me van a permitir pintar una circunferencia completa.